Fiquem la monedeta que no està gravada, la fiquem ben centrada, el baixem a poc a poc, li posarem l'altre sobre, senyors, toquem la campaneta, ara una miqueta enrere. Un bon cop. I ja tens la moneda aquí, la moneda de la sort amb la clau de música. Buenos días, bienvenidos a Divernumis una vez más. En el día de hoy explicaremos qué es un cuño, qué es un troquel. Son palabras sinónimas. Es lo mismo un cuño que un troquel. Son moldes, como por ejemplo este de aquí o este de aquí. Y sirven para estampar las, las imágenes o los textos en las monedas o en las medallas. ¿Y cómo se acuña una moneda? Bien, pues lo que ocurre es que, por ejemplo, si quieren acuñar esta moneda por ambas caras o, o medalla, lo que utilizan son dos cuños. Los dos cuños, para ir bien, deberían tener pues la misma medida. Y entonces lo que hacen es: colocan uno debajo, bien fijado, introducen un disco de metal sin imprimir, a esto se le llama cospel, y luego, pues, ponen otro al revés, digamos, para que imprima la otra cara, y entonces lo que se le da es un buen zambombazo, se le aplica presión muy fuerte para que, digamos, el disco de metal, ese cospel, quede imprimido, pues, por las dos caras. Ah, lo normal es que los troqueles, es decir, estos moldes, estén al revés como cuando miramos en un espejo un algo escrito y vemos que las letras pues están al revés están digamos en posición simétrica ¿eh? entonces por qué lo ponen en negativo ¿eh? veis aquí por ejemplo el 13 que está en negativo de Alfonso 13 pues está en negativo para que luego cuando imprima eh, el cospel es decir la monedita sin acuñar pues ya quede legible que quede en positivo ¿De acuerdo? Esta, por ejemplo, es curioso, este troquel, un troquel de medalla, porque está en positivo. Entonces, cualquier cosa que se imprima con este, pues quedaría, quedaría digamos, en. Eh, en negativo. ¿eh? O sea, quedaría, digamos, eh, eh, hundido en la moneda. ¿De acuerdo? Es bastante curioso. Uh, posiblemente este, en concreto, este sea así, porque, porque de este modo, digamos, a lo mejor solo lo pretendían imprimir por un lado con una chapita finita o lo que fuera, y entonces, pues bueno, por una cara quedaba, quedaba así imprimido y por la otra quedaba en negativo, pero ya no se veía. Ah, en cambio, las monedas o medallas, digamos, más, más potentes, pues como suelen estar imprimidas por las dos caras, el, el molde, es decir, el cuño o troquel, pues queda, queda, está en negativo para que imprima en positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. La técnica para acuñar monedas o medallas uh, en un primer momento se realizaba a martillo, es decir, ponían los, los dos moldes y el disco en medio y a martillazos pues imprimían. Este sistema es más artesanal y estaba sujeto a muchos más errores, era más imprevisible cómo quedaría el resultado final. Esto se utilizó prácticamente hasta 1500 o 1500 y pico. Entonces, la mayoría de monedas antiguas por eso son siempre diferentes las unas de las otras. Más adelante se mejoró este sistema y se aplicó lo que se llama prensa a volante. Eh, era una prensa que hacían girar como una especie de palanca y entonces, eh, digamos, la máquina, aunque la movían, digamos, personas, pues ya era como que conducía una, una impresión bastante más, entre comillas, mecanizada y más regular. ¿eh? Um, luego, por ejemplo, habían también sistemas, por ejemplo, que utilizaban uh, el ingenio, por ejemplo, que había en, en Segovia, pues eh, era fabricar una especie como de tiras de metal muy fino y a partir de ahí pues eh, acuñaban las monedas. ¿eh? Esto es, bueno, también, también lo hacía, por ejemplo, España. Y, y ya últimamente, pues a siglo XIX más o menos, pues ya se, se introdujo una, una serie de prensas que estaban completamente mecanizadas. Entonces ya el humano tenía una intervención mínima y entonces ya pues, las monedas eh, eran todas igualitas, eh, perfectas, casi sin errores. ¿eh? De todas maneras, los errores siempre surgen, ¿eh? porque pueden pasar mil cosas. Por ejemplo, en este, en este molde, fijaros que el pobre bebé, de Alfonso XIII, bueno es, es Alfonso XIII el bebé, ¿eh? pues fijaros, este es el, el famoso duro del, del bebé, pues fijaros que tiene esta cicatriz. Entonces esto seguramente con este cuño, con este troquel, lo que debió ocurrir es que a base de utilizarlo, pues al final se agrietó y entonces ya no servía, porque claro, todos los bebés irían saliendo con esta especie de cicatriz pirata en la cara. Que vamos, sería un cachondeo, ¿no? Eh, entonces, pues este, este cuño pues ya fue eh, retirado. Son objetos muy pesados. ¿eh? Realmente, uh, digamos, sorprende. Es como, es como sostener una pesa de esas grandes de balanza, ¿eh? de las antiguas. Y bien, uh, eso es todo. Os dejo ahora con algún vídeo en el que veréis en una feria uh, cómo un artesano imprime unas medallitas a martillo, pues eso tenéis que imaginarlo, que lo hacían en la época pues de los romanos imprimiendo denarios o antoninianos o incluso en la época medieval pues cuando hacían por ejemplo yo qué sé eh, dineros eh, croats etcétera, ¿de acuerdo? Pues muy bien, a disfrutarlo. Okay, una que no está grabada. La, la centrada. La a poco a poco. posarem l'altre sobre, senyors. Toquem la campaneta. Ara una miqueta enrere. Un bon cop. I ja tens la moneda aquí. La moneda de la sort amb la clau de música.